Bueno, empiezo entonces. Correcto, ya estamos ahí, ya están viendo mi monitor también. Sí. Sí. Bueno, gracias Vinicius, gracias por la invitación, gracias Sí. por estar aquí en este encuentro experimental que ya vienen haciendo de varias semanas. Yo lamentablemente no me pude unir las semanas anteriores. Lo que les voy a presentar es bien sencillo en realidad y de hecho yo imagino que no va a ser para ustedes ninguna novedad, pero es como poner juntas algunas ideas en relación a algo que dijo Vinicius al comienzo, cuando introdujo toda la sesión del día de hoy, que tiene que ver con qué tan nuevo es esto que estamos haciendo o que estamos leyendo o que estamos estudiando, depende del caso, qué tan nuevo y en qué sentido lo planteamos como nuevo o no nuevo, y en qué sentido le damos una historia, una tradición, una genealogía, me gusta decir a mí más que tradición, porque tiene más que ver con el hecho de cómo seleccionamos y damos relevancia o poder, podríamos decir, a esos elementos arqueológicos del pasado que estamos trayendo cada vez que hay una producción de literatura digital, por ejemplo. Bueno, en principio, lo que yo les quería mostrar, les decía, lo llamo genealogías más que tradición, pero bueno, es un poco, están emparentadas las cuestiones, pero tiene que ver un poco con la idea de, medio de Foucaultiana, de haber pasado en su momento de un estudio arqueológico, un estudio del pasado a partir del concepto de arqueología, a un estudio de eso mismo, rescatando esas huellas del pasado, vinculándolas con relaciones de poder. En la teoría Foucaultiana, todo su estudio, digamos, el pasaje de lo que se llama a veces su pensamiento arqueológico a su pensamiento genealógico tiene que ver con el hecho de cómo estos elementos del pasado que él estaba rescatando para encontrar un modo de la enunciabilidad del conocimiento en ciertas épocas, en realidad estaba entramado con relaciones de poder, no eran modos de enunciabilidad, podríamos decir, neutros. Y a partir del momento en que trabaja esa no neutralidad, atraviesa la problemática del poder y empieza a hablar de genealogía más que de arqueología del saber, como hasta en su primera etapa. Bueno, por eso digo, me gusta pensar la noción de arqueología en relación a las poéticas digitales contemporáneas y me estoy centrando para esta presentación un poco solamente en la poesía digital en Latinoamérica, digamos, como punto de llegada, ¿sí? A partir de pensar esas genealogías en relación con las propias vanguardias latinoamericanas. Por eso decía, no es ninguna novedad, no es nada que yo haya, podríamos decir, inventado o que se me haya ocurrido a mí sola. Hay mucha bibliografía que trabaja estos puentes, pero no viene mal, me parece, trabajarlos nuevamente a partir de cositas un poco, o sea, más específicas, podríamos decir. Bueno, por un lado entonces esa es la presentación, genealogías experimentales de las vanguardias a la poesía digital latinoamericana. Vinicius, si podemos pasar a la segunda pantalla. Aquí tienen un modo conceptual de plantear los aspectos que me parece interesante que vayamos a trabajar en este momento. Ahí está. Entonces, la idea de que, digamos, los vamos a retomar después, pero en principio los elementos conceptuales que me sirven como para armar un mapa de estas genealogías literarias de las vanguardias a la poesía digital contemporánea en Latinoamérica, tienen que ver con el hecho de que se trata de genealogías que hacen pie en una manera de pensar la literatura como una práctica expandida respecto de los soportes y medios habituales que tuvo la literatura durante, digamos, 500 años, por lo menos en Occidente, en relación con el momento en que se piensa consolidar la idea de una literatura en la modernidad, pero desde el Renacimiento en adelante, vinculado al objeto libro, vinculado a un modo de leer, etcétera, cosas que todos ustedes conocen, obviamente. Entonces, esta idea de
que hay en estas genealogías literarias un hacer pie en lo expansivo y en la material y en lo expansivo respecto de la materialidad de estas piezas, como vamos a ver después, aparece ya en las vanguardias latinoamericanas de las décadas del 20, por ejemplo, me lleva a pensar algunos conceptos que yo trabajé bastante en textos que escribí, en cosas que fui pensando, que tiene que ver con esta idea de que estas genealogías hacen, sacan a la literatura fuera de sí y la sacan en un sentido múltiple de la palabra, digamos. Sacar algo fuera de sí es expandirlo respecto de sus límites materiales, mediales, etcétera, pero también es hacer que algo se desafuere, o sea, quede desaforado. Y el desafuero también es una palabra que en castellano, en español, tiene varios sentidos. O sea, yo puedo decir que una persona grita desaforadamente, pero también puedo decir que alguien ha perdido sus fueros. Y me parece que cuando alguien pierde sus fueros, legalmente pierde sus privilegios. Y lo que me parece es que la literatura digital, bueno, las vanguardias primero, y pasa y sigue sucediendo esto con la literatura digital, y nos vamos a concentrar en la poesía digital, se ha salido fuera de sí, fuera del objeto libro, fuera de la recitación habitual. Lo vimos con el video, los videos generativos recién. O sea, no se trata de recitar poemas de un modo como se hacía en otros momentos o convencional. O sea, sale de sus propios medios, de sus propios soportes, de sus propios límites disciplinares, porque ya el poema está mezclado con el video, está mezclado con la performance, etcétera, etcétera, está mezclado con el lenguaje de código y de programación. Y en ese salirse hay algo del orden de estar a la vez, digamos, como ser extra algo y estar desaforado en ese sentido, como gritar desaforadamente, pero al mismo tiempo perder los fueros y privilegios respecto de lo que fue la literatura anteriormente. Ese juego de palabras que yo algunas veces quise traducirlo al inglés y no me resulta de la misma manera, en las propuestas que hice en textos que están en inglés, realmente el fuera de sí no tiene la misma traducción, justamente por este doble sentido del gritar desaforadamente, estar, o sea, cuando una persona está loca, se dice que actúa desaforadamente, entonces hay algo del orden de la locura, y al mismo tiempo hay algo de la pérdida de privilegios. La literatura durante mucho tiempo en Occidente tuvo como un lugar central, simbólico, como un lugar de central en relación a algo así como el ordenamiento de los discursos en la sociedad, en otra época. Obviamente, después de la década del 60, más o menos, o de mediados del siglo XX, esto empieza a dejar lugar a otro tipo de discursividades, el pasaje de una cultura letrada a una cultura audiovisual electrónica, por ejemplo, cosas que McLuhan ya había estudiado en la década del 60, pero bueno, yo lo leo en términos de ese desafuero, esa idea de un tipo de práctica artística, en este caso con un fuerte componente artístico-verbal, que ha perdido sus fueros en la cultura, que no tiene ya privilegios y que, por un lado, no tener privilegios un poco quita cierta responsabilidad, podríamos decir, permiten mejor la experimentación porque se sabe que no está en un lugar central, pero al mismo tiempo queda marginalizada. Todo lo que ustedes conocen respecto de esto. Desaforado es sacado, no sé, en español porteño de Argentina y de Buenos Aires, sacado es muy gráfico, pero no sé si funciona en otras regiones en donde se habla español, ¿no? Estar sacado es, ya sea, estar fuera de sus cabales, fuera de sí, en el sentido de fuera de sus cabales, y cosas por el estilo, se aplican muchos de muchas maneras, no importa. Entonces, por un lado, las genealogías literarias que vamos a plantear, que las vamos a plantear en términos de ciertos puentes que se pueden trazar entre las vanguardias y la poesía digital contemporánea, pasando por poesía en general visual o sonora concreta de las décadas del 50, 60, etcétera. Tienen esta primera mirada conceptual en relación con estos conceptos. Y luego, eso mismo
vinculado al concepto de lo experimental. Hoy ya estuvimos hablando un poco de las cuestiones de del experimentalismo, y a mí me parece que pensar las genealogías literarias experimentales es interesante si uno lo piensa en relación a estos conceptos que puse más abajo. Por un lado, siempre lo experimental está vinculado con lo nuevo, pero desde mi punto de vista, estas genealogías no abrevan en lo nuevo en tanto novedad per se. Más bien, apuntan a la idea no tanto de producir una novedad, que el concepto de novedad yo lo veo más ligado al mercado, al desarrollo tecnológico vinculado al mercado, al recambio incesante de una cosa por otra, por eso digo el mercado, ¿no? La mercancía no hace más que ser reemplazable rápidamente para que uno siga, bueno, obviamente comprando, ¿verdad? El concepto de la moda, como lo trabajaba Walter Benjamin, esto es muy claro que planteaba la noción de novedad. Lo nuevo, en cambio, no tiene que ver necesariamente con la novedad. Y de hecho, estos puentes que nosotros vamos a ver ahora hablan de que no es una novedad. Lo que vamos a ver justamente como patrones visuales que se repiten desde las vanguardias yo voy a tomar solo Latinoamérica, pero por supuesto se podría ir a otras vanguardias históricas, por ejemplo, pero ponele desde las vanguardias latinoamericanas a la poesía digital latinoamericana, estos patrones visuales que se repiten o incluso cierto tipo de modalidad de impulso hacia un acople visual sonoro, etcétera, que se repiten y que trazan, o sea, donde hay puentes que se trazan, hablan justamente de que no se trata la poesía digital contemporánea, por ejemplo, de una práctica que busque necesariamente la novedad, justamente porque se da una genealogía. Ahora bien, no busca una novedad, pero aún así hay algo del orden de lo experimental, fuertemente, y eso sí apunta a algo que podría ser la práctica de lo nuevo, pero lo nuevo pensado como lo imprevisible o como la producción o la apertura, más bien que producción, de un acontecimiento. Me parece que ahí esa cuestión es algo que puede ser interesante para pensar y en todo caso lo podríamos retomar más adelante si hiciéramos un intento de analizar algunas de las piezas que voy a mostrar. Bueno, lo que voy a mostrar no es, como les decía, nada muy original, podríamos decir, que no hayan visto nunca. Falta, creo, una última pantalla que es también conceptual. Vinicio, ¿se la podés pasar a la siguiente? Ahí está. Que en realidad retoma esto de lo nuevo contra la novedad, ¿sí? Y ya lo retoma para pensar la cultura digital contemporánea. Hoy estuvimos hablando de esto que ahí lo ven en el tercero de los puntos, contra la tecnovigilancia, bueno, y el espectáculo del yo, que es otra de las cuestiones. Esta idea de la tecnovigilancia. La idea mía es que si hay puentes entre las vanguardias latinoamericanas y la literatura digital contemporánea, si esos puentes se pueden pensar en términos genealógicos, donde no solo veo que hay elementos que se repiten, sino que esos elementos en su contexto histórico, en los 20, o en su contexto histórico en la actualidad, vienen entramados con relaciones de poder que tienen que ver con el hecho de, por ejemplo, la marginalización o no marginalización de este tipo de prácticas experimentales. O sea, finalmente todos sabemos que esto que a nosotros nos interesa, que es la literatura digital, no le interesa realmente a mucha gente. Está encapsulado, en cierto sentido, aunque se esté expandiendo, sigue estando más o menos encapsulado y por eso sigue como insistiendo en el procedimiento experimental, que le da cierto aire y al mismo tiempo lo reduce a públicos más restringidos. Pero entonces me parece que si uno plantea, si se planteara contra la novedad, la búsqueda de lo nuevo como acontecimiento, creo que ese acontecimiento tiene que estar vinculado en este momento en la literatura digital contemporánea y en Latinoamérica esto se ve bastante, de manera bastante patente,
con esto que yo llamo los sentidos, contra los sentidos hegemónicos de la cultura digital. Y esos sentidos hegemónicos, muy burdamente y rápidamente, serían, algunos de esos sentidos hegemónicos, serían estos que aparecen aquí. La equivalencia inequívoca entre modernización tecnológica, novedad y progreso. El hecho de pensar que porque hay algo nuevo tecnológicamente es mejor que lo anterior. Y bueno, antes se estaba hablando del director, y si es o no es viejo, y si se puede o no se puede seguir usando con todas sus funcionalidades debido justamente a que una empresa decide en determinado momento, lo mismo que va a pasar con Flash, que, bueno, es un software propietario y como tal hago lo que quiero como empresa con ese software y lo discontinúo o no le doy servicio técnico si no quiero. ¿Y por qué? Porque alguien, porque saco al mercado otra cosa, una cosa que supuestamente lo va a reemplazar, supuestamente va a ser mejor, etcétera. Y todos sabemos que, por lo menos los programadores, artistas programadores que trabajaron con Director, en general se sentían muy cómodos trabajando con Director y podían hacer muchas cosas con Director. Bueno, ahí está. Pensar que la cultura digital, o sea, necesariamente implica modernización tecnológica como progreso, bueno, es uno de los sentidos habituales de la cultura digital contemporánea, que viene de arrastre desde, digamos, principio del siglo XX o desde el siglo XIX, pero en este caso en la cultura digital. Lo mismo pensar que este tipo de experimentalismo del que venimos hablando, vimos la pieza de Diego y de Rodolfo, va también contra cierta estandarización de los consumos culturales en la cultura algorítmica. Bueno, todos lo sabemos y esto tiene todo que ver con lo que ya se estuvo discutiendo en el taller anterior. Idem contra la tecnovigilancia. Esa tecnovigilancia viene vinculada al mismo tiempo con el espectáculo del yo, porque gran parte de la tecnovigilancia tiene que ver con esta manera hegemónica en que la cultura contemporánea condujo a las personas a hacer de sí mismas, de su perfil, un espectáculo. Mostrar un yo que luego, que inmediatamente es capturado como datos, todo lo que vimos en la pieza anterior. Esto mismo también tiene que ver con que dentro de la cultura digital contemporánea hay como sentido hegemónico cierta desmemoria por saturación. Porque, bueno, porque es imposible ver todas las imágenes que aparecen en alguna plataforma. Es imposible, además, en la interacción habitual que tenemos con las distintas plataformas, las redes sociales, etcétera, no es habitual que la gente hurgue, o sea, escarbe en lo anterior que quedó atrás. Y hay estudios que muestran que las imágenes que una persona publica, qué sé yo, en Facebook o algo, quedan muy corto tiempo visibles para todo el mundo y son reemplazadas muy rápidamente. Y la memoria de las imágenes anteriores no queda en ningún lado. Por supuesto que quedan, pero la gente no tiene acceso directo a esto. Y entonces hay una gran desmemoria por sobreinformación, por saturación de información y por, obviamente, cómo actúan estos programas de tecnocontrol, tecnovigilancia globales. Y al mismo tiempo, algo en lo que vamos a hacer bastante hincapié cuando ahora veamos las obras, es el hecho de que en la cultura digital hegemónica hay cierto ocultamiento de las materialidades. Hay como cierta idea de tratar de imponer la noción de que vivimos en un mundo inmaterial, está totalmente desmaterializado, y entonces esto se puede reflejar, podríamos decir, en el hecho justamente de nada, de que no tenemos que estar en presencia nosotros en este momento y nos podemos ver la cara y podemos interactuar. La comunicación, digamos, a distancia, y en particular en la cultura digital, que medio se disemina en todos lados, genera esta idea de no estoy trabajando con materialidades, estoy trabajando solamente con, impulsos eléctricos que, como no puedo tocar, no son materiales, digamos, supuestamente, y la materialidad no importa tanto. Recién Tina decía, bueno, me interesó en que en la obra aparecen las personas, sus cuerpos,
hablando, las modulaciones de su voz, etcétera, etcétera. Y me parece que una de las cosas en las que más ha hecho hincapié las genealogías experimentales literarias de las que estamos hablando y de las que voy a mostrar ahora algunos patrones de repetición y de puentes, tiene que ver con el hecho de la puesta en evidencia de la materialidad en la literatura. Algo que, a lo largo de la historia de la literatura, se fue progresivamente ocultando. Todos leemos libros en papel y también incluso leemos en la pantalla solamente por el contenido de lo que dicen las palabras, independientemente, o sea, esa es la lectura habitual, independientemente del modo en que se manifiesta la materialidad de esa palabra. Y obviamente la poesía visual, desde el principio del siglo XX, por ejemplo, desde mucho antes, pero digamos, principio del siglo XX, y lo vamos a ver en casos latinoamericanos, lo que hace es poner el foco en esa materialidad. Bueno, esto es, me parece, ese andamiaje conceptual sale, no porque yo lo haya pensado primero, pero también sale de la propia práctica de lectura de estas genealogías. Si podemos pasar, entonces ahora ya vamos directamente a algunos ejemplos sencillos que tienen que ver con que son puentes, entonces, que plantean lo nuevo, pero contra la novedad, ¿sí? Y en todo caso, habría que analizar, o sea, esa es mi declaración de principios, habría que ver en todo caso si en las piezas ustedes lo pueden entender de esa manera o lo podemos leer juntos de esa manera. ¿Pasamos la siguiente? Bueno, una de las cosas que a mí me parece que son importantes en relación con esos puentes que se tienden entre las vanguardias latinoamericanas y la poesía digital contemporánea, pasando por la poesía visual y en particular concreta de mediados de siglo, es esto que yo llamo patrones de visualidad. En la poesía visual, históricamente, desde siempre, hubo ciertos patrones de visualidad muy fuertes, después vamos a ver uno muy fuerte, más que este, digamos, uno muy irreconocible, lo vamos a ver, que son recurrentes, es decir, serían formas fijas, podríamos decir, muchas veces caligramáticas, pero formas fijas que de alguna manera se repiten y crean como su propia tradición dentro de la práctica, poesía visual, por ejemplo. Yo, antes de ir a esas mucho más conocidas, el círculo, por ejemplo, y el espiral. Bueno, quería detenerme en esto, porque es muy conocido el poema Bomba de Augusto de Campos, ¿sí? La primera versión del poema Bomba de Augusto de Campos es de los 80, es una versión en papel que publicó en un diario, en el suplemento cultural de la Folia de Sao Paulo, pero rápidamente tuvo otras versiones, ahora las vamos a ver. Ahora bien, fíjense, el poema Bomba, se llama Bomba, lo que hace es hacer estallar la palabra bomba, pero esto tiende un puente hacia atrás muy evidente con otras producciones de poesía visual de la década del 20. Acá tienen Jaqueca, el poema quizá más conocido del peruano Alberto Hidalgo. Alberto Hidalgo era peruano, pero vivió mucho tiempo en Argentina y ya en 1923, cuando publica Química del Espíritu, está viviendo en Buenos Aires y está además siendo algo así como animador de una escena medio bohemia, vanguardista y demás, en una tertulias que organizaba, que se llamaban la Revista Oral, y que organizaba cada 15 días en un café, donde iban todos ahí, hacían recitados, etcétera, etcétera. A mí lo que me interesa de este poema en particular es el poema Bomba de Augusto de Campos es muy conocido. Alberto Hidalgo fue conocido en su momento y luego quedó opacado por la historia literaria de alguna manera. Ya en los últimos años, hace tiempo, se lo ha leído mucho más, se lo ha reivindicado de alguna manera, pero bueno, creo que falleció en la década del 60 en Buenos Aires y realmente durante mucho tiempo no se habló de Alberto Hidalgo más que en estos pequeños contextos de experimentalismo visual, ¿sí? Fíjense que tanto Jaqueca como Poema Bomba repiten, digamos, claramente el mismo procedimiento, podríamos decir,
Visualmente son muy similares, y no solo visualmente son muy similares y repiten el procedimiento del estallido, sino que de alguna manera tienen alguna vinculación, podríamos decir, temática también. Porque el dolor de cabeza, digamos, la jaqueca, producida de alguna manera por también este mundo contemporáneo de hiperaceleración de estímulos, pensemos en el paisaje tecnológico de la década del 20, los nuevos paisajes tecnológicos, y el estallido, bueno, de la bomba, tienen algún tipo de vinculación. Quiero decir, antes hablábamos de cómo, de alguna manera, por decirlo muy burdamente, forma, medio y contenido estaban en la pieza que comentábamos vinculados, y obviamente aquí también están vinculados, ¿sí? Este patrón de visualidad, bueno, luego reaparece en otras remediaciones de la misma pieza. Vinicius, ¿se podés pasar la pantalla? Augusto de Campos remedió, junto con otra gente que lo ayudó, ¿no? Con otras personas que lo ayudan, varias veces su poema Bomba. Ahí tienen a la izquierda la versión holográfica que hizo Moisés Baumstein y la hizo en el 87. Y luego tienen la versión digital que también pasó por distintas etapas, porque hubo una primera versión digital en el 92 y luego una versión en flash del 97. Si, a ver, Vinicius, si se puede escuchar el poema Bomba, el de la derecha. A ver, espérame tantito. Sí. Lo tenías abierto, ¿verdad? Sí, nada más que cambié de pantalla y ahora. ¡Ah, oh, joder! No. Voy a. Si no, puedo intentar yo como habíamos hecho antes. Espérame tantito, ahí voy. Perdón, es que salió en otra pantalla. A ver si ahí se puede. Bueno, es bien sencillo de todas maneras. Me gustaría mostrar Tensão, que tiene varias efectuaciones sonoras también. Es un poema del 56. Si podemos volver al... ¿La presentación? Sí, porque estaba ahí. Perdón. ¿Ahí está viendo la presentación? Sí. Si podemos ver después de Bomba, en realidad... Ah, ¿no está Tensão ahí? ¿Qué pasó? Ah, está después. Porque está después por la cuestión de los acoples visual-sonoros. Bueno, no, estaba después. Lo vemos después. Entonces, les decía, bueno, estos patrones de visualidad, en este caso, tienen que ver con el estallido, la jaqueca o el estallido. Y realmente, cuando uno mira jaqueca y mira Bomba, la primera versión de Bomba, son realmente muy, muy similares. Y lo mismo, algo un poquito más sutil, pero que creo que está muy fuertemente en la poesía digital también, es en la siguiente pantalla, donde podemos ver otro poema visual de la época de las vanguardias, en este caso, ultraístas. Bueno, yo lo... digamos, me fui a Hispanoamérica en este caso porque Guillermo de Torres era español, pero bueno, Guillermo de Torres se casó con Nora Borges, que era la hermana de Borges, y vivieron gran parte de su vida en Buenos Aires. Es decir, si bien este libro, Guillermo de Torres, el libro se llamó Hélices, lo publicó en el 23 en España, en realidad... como gran parte de su trayectoria después de ese momento,
sucedió en Buenos Aires, así que lo tenemos como, o sea, como digo, adoptado de alguna manera, y como el taller proponía poesía, digamos, estos puentes solo pensando en Latinoamérica, bueno, lo adopto de todas maneras. De hecho, esta obra que se llama Cabellera, la ven a la izquierda, que es un caligrama, tiene un, o sea, desde obras contemporáneas, ahí les puse una de las efectuaciones de Eliotians, de Iván Marino, que hace el camino inverso, porque Iván Marino es argentino, pero vive en España desde hace bastante tiempo. Yo creo ahí también que se establecen otros patrones de visualidad, que no son obviamente casuales, porque están trabajando con el verso como unidad mínima. O sea, es obvio que con versos, con líneas de versos, se pueden generar visualizaciones como las de Cabellera o como esta visualización que no es más que una captura de pantalla de la primera de las piezas de la serie Eliotians. Pero yo creo, al mismo tiempo, si bien, digo, es como una obviedad, bueno, con letras puedo hacer ciertas cosas, como hacerlas estallar, y con líneas de verso puedo hacer ciertas otras. Podría mencionar otras piezas de poesía digital contemporáneas latinoamericanas que trabajan también con ese tipo de disposición de visual de versos. Hay las piezas de, creo que se llamaba Constelaciones de Milton Laufer, y también alguna de las piezas de José Aburto, creo que era Partidas, pero ahora en este momento no me acuerdo, pero si uno mira los poemas visuales o interactivos de animados de José Aburto, también encuentra estos patrones de visualidad vinculados a la disposición en abanico o en cruces de los versos. Me parece que esto hace al hecho de que exista una genealogía, esto de no es una novedad, sin embargo, es claro que las piezas digitales no están haciendo exactamente lo mismo que lo que hacía Guillermo de Torres cuando era ultraísta y publicó su libro con poesía, que incluía poesía visual. No es exactamente lo mismo, pero hay patrones de visualidad, bueno, muy fuertes. Si después podríamos navegar un poco, interactuar un poco con Eliotians, por ejemplo, para tratar de pensar qué es lo diferente, ahí está, que aparece en Eliotians, ¿verdad? Y bueno, a mí por lo menos me parece que, obviamente que aquí es una cosa interactiva y depende de cuándo acá lo está haciendo Vinicius. Cuando Vinicius pare de mover su mouse en la pantalla como para permitir la lectura, o cuando lo deje correr para que caigan los versos en el fondo de la pantalla. Algo que permite una lectura interactiva controlada, podríamos decir, esto que decía antes Diego, que bueno, no es lo mismo porque no me puedo estar inmerso en la pieza, porque la pieza no corre sola, yo tengo que estar moviendo el mouse constantemente, pero al mismo tiempo genera esta visualidad, digo, si yo digo, acá veo las mismas abanico de versos que veíamos en Cabellera, o esas cabelleras de versos que veíamos en la obra de Guillermo de Torres, y al mismo tiempo vemos un juego de tensión entre lo legible y lo ilegible, mucho más fuerte que en la cabellera de Guillermo de Torres. Yo creo que ahí uno puede pensar lo nuevo como el acontecimiento respecto del debate por qué es lo legible y qué no es lo legible en la cultura digital, por estos manchones de tinta, de alguna manera, que se van produciendo allí abajo, por el momento en que puedo detener el mouse para, un poco torciendo la cabeza, igual que lo tenía que hacer en el libro de Guillermo de Torres, leer los versos. La diferencia es que el libro de Guillermo de Torres era un libro que yo podía mover así para leer. En cambio, en este caso, yo tendría que mover mi computadora, o sea, es mucho más incómoda la lectura diagonal
en el caso de la computadora que en el caso del libro, ¿verdad? Pero bueno, todo este tipo de cosas donde hay una producción o una apertura de un acontecimiento en la literatura digital, es posible, son posibles estas aperturas de acontecimiento porque a la vez que se dialoga con las genealogías de las vanguardias, también se hace otra cosa. Me parece que eso es un poco lo que yo quería plantear, ¿sí? Que al mismo tiempo que estoy dialogando y que hay un puente y que es muy evidente, por lo menos para mí, al mismo tiempo hay algo del orden, de lo imprevisible que surge en este caso. Volvemos a la diapositiva o como se llame. Bueno, la siguiente plantea patrones de visualidad muy obvios, muy típicos de la poesía visual, ¿sí? Simplemente les estoy poniendo otro poema de Alberto Hidalgo del 23, un poema de un poeta argentino, Bernardo Schiavetta, que vive o ha vivido en España, en Francia durante muchísimo tiempo y dirigió una revista que se llamaba Formule, Fórmulas, y un poema también redondo, en algunos casos aparece como sin título y en otros como poema redondo, de Ivana Volaro. Estamos viendo una pantalla anterior ahora, Vinicius. Ahí está, ¿están viendo ya? Yo estoy viendo la de la anterior, la que tiene lo de Iván Marino. Ok, esperen un tantito. Algo pasó ahí. Perdón. Entonces. Bueno, simplemente... estos patrones de visualidad son obvios, quiero decir, me parece mucho más obvio en el sentido de la historia de los círculos, ¿no? Son muy importantes en las tradiciones de la poesía visual. Ahora bien, esto es así, ahora vamos a ver otra cosa, esto es así, pero al mismo tiempo, los círculos y las espirales, ahora lo vemos, pero al mismo tiempo, aquí claramente hay que leer el texto. Hay, el círculo está vinculado con la recursividad textual, en este caso, en los tres poemas, ¿sí? La metáfora del uróboro o el ouroboro, es muy clara, pero en cada poema, o sea, el del poema del medio lo dice directamente, los otros poemas no dicen eso exactamente, pero sí dicen su propia circularidad. Pero no es solo que digan su propia circularidad a la manera de un caligrama, donde la visualidad va armando la figura de lo que se quiere decir. Hay algo del orden del infinito, la recursividad, que es parte del modo en que se componen los textos circulares, ¿sí? Como es en este caso. Bueno, son casos muy obvios. Pero quería destacar el hecho del poema El Destino, no es ocioso tampoco que se llame El Destino, ¿verdad? Y esta especie de circularidad del destino. Pasar a la siguiente pantalla, si podemos ver, donde volvemos a la idea de la circularidad, pero ya vinculada a otra forma fija visual de la poesía visual, que es no el círculo, sino el espiral. Esta idea de la recursividad en el espiral visualmente es todavía más potente cuando aparece esta forma y no solamente la del círculo. Es decir, obviamente el círculo está contenido en el espiral, pero además del círculo aparece este infinito de la espiral. Les puse un ejemplo menos conocido que lo habitual de una artista poco conocida, según entiendo, cubana, que se llama Greta Rodríguez Valdés. Aparece en una... De hecho, aparece el ejemplo en una reseña que hizo Clemente Padín sobre un libro de poesía visual cubana, experimental cubana, que le había llegado y está publicada en Escáner Cultural. Esa imagen la tomé de allí. Estuve buscando un poco acerca de Greta Rodríguez Valdés, no encontré demasiado, lo único que encontré es que nació en el 76 y que
es cubana y no sé si ha vivido en España o algo por el estilo. Pero bueno, a la derecha tienen Círculo de Milton Laufer, una pieza del 2003, una pieza de la primera época de Milton, y esta pieza sí es animada, ¿sí? No es interactiva, pero es animada. No sé si podemos verla, Vinicius, es probable. Sí, ¿se está viendo? No, estoy viendo por ahora la pantalla del Power. Que algo pasa cuando... Sí, no es fácil pasar de un registro al otro en estos... No, es cierto. Pero bueno. Bueno, ahí la tienen, ¿sí? Sí. No sé por qué se mueve tan lento, pero debería moverse más rápido. Habitualmente se mueve de forma continua. No está pasando eso en lo que yo veo, pero habitualmente se mueve de forma continua. Bueno, estas formas fijas visuales son muy conocidas en la historia de la literatura digital, de la poesía, de la poesía visual, ¿sí? Y en este caso hay esto del orden de la animación, que bueno, la poesía visual en papel no podría lograr. ¿Pasamos a la siguiente diapositiva o pantalla? Sí. Entonces, lo que quería mostrar básicamente era, por un lado, estos puentes pueden ser pensados a partir de los patrones de visualidad, como estábamos viendo, también pueden ser pensados a partir de lo que yo llamo patrones artefactuales. Es decir, el hecho de que la poesía experimental, estoy pensando en Latinoamérica, también de las vanguardias de los 20, y la poesía experimental posterior, comparten estos patrones vinculados a la objetualidad del poema, a poemas objetuales tridimensionales, ¿sí? Los 5 metros de poemas de Carlos Oquendo de Amat es un libro del 27, un libro en papel como un acordeón, como lo tiene allí, o si lo despliegan a lo largo de estos 5 metros de poemas, también pueden ver cómo se va desplegando el libro, ¿sí? Un libro que publicó en el 27 con poemas escritos antes, entre el 23 y el 25, peruano, Carlos Oquendo de Amat, no lo dije. Fíjense que tenemos 2 poetas experimentales peruanos en estas genealogías que estoy armando. Y luego a la derecha tienen los poemóviles, ejemplos de poemóviles de Augusto de Campos y Julio Plaza del 74. O sea, algo también muy conocido. Los 5 metros de poemas de Oquendo de Amat son conocidos, pero bueno, es el único libro que publicó Oquendo de Amat, que vivió pocos años. El autor murió en España en el 36, había ido a intentar enrolarse para combatir en la guerra civil, pero ya tenía tuberculosis, etcétera, etcétera. Bueno, no importa. La cuestión es que me parece interesante pensar que, así como hay patrones visuales, hay patrones objetuales, de artefactuales, que están vinculados a cierto modo de la tridimensionalidad y que hacen este mismo recorrido de los 20 a los 50, 60, 70. Y luego, bueno, en la cultura digital también aparecen, pero vuelven como al remedo de la tridimensionalidad, excepto ya en la realidad aumentada, pero aunque igualmente sería una especie de remedio, pero bueno, hay propuestas de realidad aumentada donde yo podría vincular con estos patrones artefactuales. Y si seguimos una más, bueno, otra de las cuestiones que me parece que permiten trazar puentes entre la poesía experimental de principios de siglo en Latinoamérica y la posterior y luego digital, es también el hecho de que aparecen también tempranamente esto que llamo acoples visuales sonoros, es decir, poemas visuales, pero que en realidad se presentan algo así como partituras para una interpretación sonora, como el Gran Guiñol de Alberto Hidalgo de nuevo, ¿sí? Que ahí lo tienen y está el texto completo. Esta idea de texto visual
que en realidad implica, viene acompañado por una instrucción de lectura, ¿sí? Y que genera la idea de ser una partitura para una interpretación sonora. Bueno, en el caso de poesía digital, hay también, por ejemplo, Fabio Doctorovich, que es un artista argentino que viene haciendo poesía digital desde los 90 en distintas versiones, en algún momento comenzó a trabajar como una remediación de lo que Edgardo Antonio Vigo había hecho en el año 69-70, que era la propuesta de poesía para IO a realizar, que eran instrucciones para realizar poesía, el poema proceso en Brasil, etcétera, llegando a una idea de una poesía gestual hipertextual. Hay distintos momentos en que Doctorovich hizo esto, pero que tiene que ver con la idea, esto es una imagen fija, ¿no? Simplemente, pero si entran a la página de él, hay unos pequeños videitos, ¿ven? Que en realidad tienen esta disgregación semántica, digamos, de textualidad, que a la vez incorpora instrucciones para la interpretación sonora, aplaudir, subir, bajar el tono y ese tipo de cosas. Y entonces implica un tipo de poesía gestual, hipertextual, en vivo, como performance. ¿Sí? Lo ha hecho así como performance, aparecen estas instrucciones en la pantalla y en la audiencia se reparte, digamos, las partes de la partitura. Ahí dice que el micrófono es ruidoso, pero me parece que no es el mismo. Hay un sonido de, no sé. Yo creo que es el de Vinicius, ¿no? Es un orgánico. Sí, tiene ahí. Lo estoy buscando para que no se escuche, pero no lo... Bueno, a lo que me iba simplemente es, yo me topé con este gran guiñol de Alberto Hidalgo en el libro sobre poesía visual que justamente editaron Fabio Doctorovich y Carlos Esteves como legado de... que no había podido concluir Jorge Pérez. Creo que ustedes tuvieron ahí. ¿Y se puede apagar aunque sea ahí? No, se escucha muchísimo. ¿Se sigue escuchando? Sí. Aprovechando la interrupción, nada más quiero como lo de la dinámica de Vinicius, que era feliz bientenario, bomba. Sí. Claro, de hecho, en estas genealogías hay constantes relecturas de unos, digamos, por otros, ¿verdad? Y entonces esto es también lo que da la idea de una genealogía y el hecho de que no es, digamos, de que esto se enmarca en, bueno, tradiciones, si se quieren, que no viene de la nada, que no nació de un zapallo o algo por el estilo, ¿sí? Y que esto es obvio para nosotros, pero no sé si les ha pasado, hablando de estos temas con gente que no está tan metida en el mundo de la literatura digital, incluso de la literatura experimental o de la poesía experimental en general, que no todo el mundo es consciente de estas historias, de estas genealogías. Y mucho menos de estos patrones de visualidad, de sonoridad, etc. Vinicius, ¿podemos pasar el siguiente? Que ya queda muy poquito, ¿eh? Ahí está. Bueno, dentro de estos acoples visuales sonoros, Ten Sound, que es un poema concreto de Augusto de Campos muy conocido, del año 56, tiene distintas efectuaciones vinculadas a el modo en que lo sonoro ya estaba contenido en el poema visual y simplemente fue efectuado a partir de distintas versiones. Y bueno, las versiones, ahí les puse dos, ¿sí? Que me parece interesantes porque una, por ejemplo, ven, es de noviembre del 96. En el
espectáculo multimedia, poesía y riesgo, que en realidad es presentando el disco de Augusto de Campos y Cid Campos, Poesía y Riesgo, ¿sí? Y luego esta otra más nueva, esta otra remediación sonora más nueva, que es con voz de Augusto únicamente, y tratada digitalmente, ¿sí? Porque bueno, esto es otra de las cuestiones, ¿no? Que se trata de un tratamiento digital de la sonoridad de un poema visual. Si quieren escucharlo, no sé, ahí Vinicius, si la idea era compartirlo esto, pero pasa que Vinicius ahora me parece que apagó el sonido, ¿verdad? No sé. A ver, yo no tenía abierto el chat. Ahí hablan de un libro de poesía sonora peruana, que hay ejemplos de Hidalgo y de Belli. Y algo interesante, bueno, Luis Alvarado hace mucha poesía sonora ahora, contemporánea, en Perú, ¿sí? Bueno, quieren, no sé si conocen estas versiones, y no tenía mucho más, ¿eh? Estas versiones sonoras de Augusto de Campos, de Tensión, pero me interesaban por ese pasaje de, en relación con estos acoples visuales sonoros de las vanguardias al concretismo y al tratamiento digital contemporáneo en relación con eso. Obviamente no son, el poema no es el mismo cuando lo veo en la pantalla multimedia y en movimiento y escucho la interpretación sonora, y tampoco es el mismo cuando aparece el tratamiento digital de la voz, cuando es un solo, en este caso, Augusto de Campos, ¿sí? Bueno, eso era un poco, por eso les dije, era muy sencillo lo que quería proponerles, pero me parecía que era ir como más en detalle a esto que se dice habitualmente, la poesía digital, abreva en las tradiciones de las vanguardias históricas y en el caso de Latinoamérica también en las vanguardias latinoamericanas. Pero yo conozco obra sonora de Luis Alvarado, ahora no te podría decir cuál, pero creo que hay obra sonora de Luis Alvarado, porque Michael dice que estudia la poesía pero no es poeta sonoro. Yo tenía la idea de que sí, recuerdo alguna obra de él. Lo voy a investigar de nuevo. Bueno, sí, Tina dice que en Uruguay está Luis Bravo. Sí, por supuesto, sí. Yo elegí algunos pocos ejemplos. Y además Luis Bravo tiene un trabajo vocal, ¿no?, de audio, que se llama El Estallido. El Estallido. Sí, sí. Y además también es alguien que viene trabajando desde hace bastante. Sí. Yo creo que desde la década del 90. Antes. Yo tenía un sitcom que se llamaba Árbol Veloz. Sí. Rom salió en los años 80. Ah, es de los 80, Árbol Veloz. Es lo más conocido, digamos, de literatura digital de Luis Bravo, es Árbol Veloz. Y es de los 80. Pensé que era de los 90, y ahora me confundía. No. Pero bueno. No sé si les resulta como muy obvio, ya estamos fuera de tiempo. Bueno, me dice, sí, claro, empezamos tarde, ¿verdad? Pero bueno. Eso también es cierto. Sí, sí, sí. Bueno, era eso. Bueno, ahora que Rui Torres, Rui nos va a hablar más tarde, él también tiene trabajos que hace conexiones contemporáneas digitales de autores predigitales, ¿no? Experimentales. Sí, 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 totalmente. Ok, pues yo creo que, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Yo creo que pues damos unos par de minutos, 3 minutos, no sé si ya esté también aquí Clemente, yo creo que ya, porque ya somos 15 y creo que no éramos 15.
Pero no sé si ya esté por aquí. Si me escuchas, Clemente, sería genial. Si no, lo vamos checando. Bueno, pues regresamos ahorita en 10 minutos mientras checamos esto con... miren, aquí está Clemente.